Mire, yo ando buscando a mi hermano que está desaparecido hace, ya yo voy a tener 23 días que no lo veo yo, pero me dicen que él por el barrio, el día de la huelga, el martes, lo vieron por ahí, que él andaba en esa zona con una jarra en la mano, vendiéndola por ahí. Entonces, como él no dura tanto para allá a mi casa, ya la gente empezaron a llamar que él no aparece, que dónde puede estar metido. Y yo entonces he salido en búsqueda de eso desde hace una semana, buscándolo por todos esos lados, los ríos, toda esa zanja por ahí, y él no tenemos para ver de él. Cuando usted dice los barrios, perdón, ¿por qué lugares? Eso es Los Chiripos, el barrio San Pedro, esa zona por ahí, por los lados de la socia, todo eso por ahí. Él siempre para por esa zona. ¿Cuál es el aspecto de él? ¿Cómo es él? Él es un morenito, estaba pelú, pero ahora está peladito. Y la foto que tiene el niño, que fue allí a entrevistar, él la tiene la foto, se la enviamos a él. Dígame algo, ¿cuál es la situación de él? ¿Padece algún tipo de trastorno o algo que...? Él siempre va a mi casa, no sé por qué, está medio disparado, pero él a veces está bien y a veces está. ¿Dónde pueden comunicarse con ustedes para cualquier tipo de información? Al 809-507-2123. ¿Qué tiempo que lleva desaparecido? Como 22 días, que yo, nosotras no lo hemos no visto, pero hay varias gente de que lo han visto por ahí, de que el martes lo vio uno por el barrio San Pedro, de que el domingo lo vieron por esa zona, de que de Guava por ahí, me informaron como que lo habían visto por ahí, pero de ahí para acá no lo han visto jamás. ¿Cómo se llama él? Bernardo Díaz Duarte. ¿Cuántos años tiene? Como 35 años tiene él por ahí.